qué hacer. ¿Hacer qué? No, es que ya termino con mi universidad y todo, y no sé qué hacer con mi vida ahora. ¿Y qué te gustaría hacer? Bueno, no sé, no quiero ser igual como todo, no quiero trabajar siempre, pero no sé qué quiero hacer ahora. Bueno, yo te puedo contar muchas cosas que yo hice antes de estar aquí en este lugar, o en el lugar que trabajo ahora. Yo pasé por lo mismo que tú, yo tenía mucho dinero, tenía muchos trabajos, pero no era feliz, pensaba lo mismo que tú. ¿De qué sirve tener todo el dinero? ¿De qué sirve tener todo si no tienes la felicidad? ¿Y sabes dónde encontré esa felicidad? ¿Dónde? Estudié misiones. ¿Misiones? Sí, misiones. Es una escuela de... Bueno, la que yo hice se llama Escuela de Discipulado. Es una escuela que te enseñan a orar, te enseñan a leer la Biblia, te enseñan a escuchar la voz de Dios, que es lo más importante. Pero yo nunca he pensado en misiones. Pero es que tú me estás contando tu vida y esa era mi vida anterior. Yo tenía todo. Yo tuve todo, pero nunca tuve la felicidad que tengo ahora. Ahora que soy misionero, ahora que entiendo a las personas que están en la calle. Ahora que entiendo a las personas infelices como éramos nosotros antes. Y tal vez, no sé, te gustaría hacer alguna EDE o algo. Dios no solamente transforma vidas. Dios puede cambiar por medio de ti, puede cambiar muchas personas en diferentes países. Pero yo hace poco ya termino la universidad y no quiero poner otros 4 años estudiando. Pero nadie te ha dicho que eso demora 4 años. ¿Cuánto dura? Solo demora 5 meses. 3 meses de teoría, que es donde te enseñan todo lo que tiene que ver con lectura, con libros, la Biblia, enseñanza. Y de ahí sacamos 2 meses para hacer cruzadas, que son para predicar en diferentes países donde Dios te habla, porque hacen una oración en dónde quieres ir, a dónde Dios quiere llevarte a ti, para que tú puedas compartir lo que has aprendido en los 3 meses de teoría. Pero es muy bueno, muy bueno, porque esa cruzada cambió mi vida. Y yo sé que si tomas la decisión de hacer esta EDE, Dios va a cambiar tu vida. ¿Pero cómo lo hago? No te preocupes, yo te ayudo a llenar la referencia y te ayudo a llenar las aplicaciones. Y yo sería referencia para ti, así que pienso que sería bueno y si quieres tomar la decisión, yo puedo hacer una oración por ti para que Dios bendiga esta decisión que estás tomando. Gracias. ¿Sí? ¿Quieres que haga una oración por ti? Sí. Ok, vamos a hacer esta oración. Gracias, Señor, por esto que nos has permitido, Señor, con Isaac, Dios, de que él está tomando esta decisión de hacer esta escuela. Pero si ni... 2, 3. Dios no solamente transforma vidas. 3. Dios no solamente transforma. Decidere. 3 meses de se ríe. Papi, ¿qué haces? 1, 2. Te ha abusado, ¿no? 3. Dios no solamente...